TVC, somos ciudad. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Por favor, vamos con la cámara cerrada porque les voy a decir que siempre hagamos lo siguiente. Cuando esté viendo Impacto, entre a su Facebook, escriba a José Velázquez Pereira, que le sale en la parte de arriba, Velázquez con S, la primera. Luego baja y de donde estén dando el video en vivo diga play, le da play, clic. De una vez va en la parte de abajo del celular y le da compartir. Y enseguida en la parte derecha empieza a compartir en todos los grupos, compartir, para que todos vean Impacto. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día. Hoy, miércoles 8 de agosto, después de la batalla de Boyacá y de haberse posesionado nuestro presidente de la República, Iván Duque. Si después de revisar su bolsillo decide comprar un carro... En Colombia, ¿cuáles son las recomendaciones cuando usted quiere comprar un carro o una moto usada? Aquí la opinión de los expertos. En pie de cuesta. Escuchemos el audio 5 segundos. Llame a la mujer policía. Borracha. Esta mujer intentó desarmar a un policía y entretenerlo para que su compinche escapara con un arma de fuego. Al policía lo golpearon, cayó al piso en la estación de servicio Mi Isla, ubicado sobre la autopista, cuando intentaba de ir la captura de un delincuente. En Caicedonia, Valle del Cauca, pelea de sillas en una verbena popular. Al cierre de las fiestas aniversarias, entre borrachos quisieron arreglar sus diferencias peleando con lo que fuera. En Girón, los ladrones de este Spark gris de placas UDS-912 quedaron grabados con cámaras de seguridad cuando le robaron una moto Biwis en el barrio El Palenque, Girón, de placas PUG-39D. En Popayán, en la vía Panamericana, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía incautaron este cargamento de heroína camuflado al interior de una columna o atril. En seguridad vial. En Bogotá, tránsito en mi comuna reconocido por la Agencia de Seguridad Vial como el segundo mejor programa de prevención de accidentalidad. Satisfecho el director de tránsito de Bucaramanga, Germán Torres Prieto, quien entregó el reconocimiento al alcalde. En Antioquia, este es el momento en que es capturado Carlos Mario Tubería, alias Nicolás, segundo al mando del clan del Golfo en la zona rural de San Rafael, en el oriente antioqueño. En Quirón, dos delincuentes capturó la policía cuando transportaban un kilo de coca. Aparentando ser un equipo de sonido, el hombre de 41 años y la mujer de 23 con una moto XR150 de Honda quisieron pasar desapercibidos. En Bucaramanga, la policía capturó dos sujetos de 22 años. No, esto es en Padilla, Cauca, discúlpeme. Donde se vive momentos de dolor cuando un policía resultó muerto y tres heridos por el estallido de una moto acondicionada con una bomba en Betulia, Cauca. Y también les vamos a mostrar cómo en combates con el ejército en la zona rural dieron de baja a un guerrillero y capturaron tres más. En Bucaramanga, la policía capturó estos dos delincuentes de 22 años, al parecer atracadores, armados con este revólver calibre 38 en la calle 28 con carrera primera del barrio La Feria. En Bucaramanga, Florida Blanca, un pirata al que la policía de tránsito le inmovilizó el carro cuando salió, llevándose, abriendo el portón con el golpe del carro. Se le quedó la placa desprendida y los próximos días será capturado por también tener un proceso penal que le armaron en su contra debido a esta actitud criminal. Bueno, bueno.
En Bucaramanga pelea cuchillo y botella entre Ñera y Borrachín. De esos que toma yo me mato. En la carrera 17 con calle 33 de Bucaramanga. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Bueno, comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Aquí, en Colombia, ¿cuáles son las recomendaciones que nos dan los expertos en el Festival Nacional del Carro Usado que se realizó en Corferia, Bogotá? Expertos que saben qué se le debe mirar a un carro o a una moto usada cuando usted la va a comprar. Si después de revisar su bolsillo decide comprar un carro usado, esto es lo que debe saber para que su compra lo deje tranquilo. Lo primero que hay que hacer es consultar que ese carro no tenga multas. Entonces hay unas páginas especializadas de la Secretaría de Tránsito donde por la placa tú puedes consultar si el carro no tiene multas. Mirar si el carro ya tiene un estudio, tiene una historia. Ese es el peritaje. Ahí, ¿qué te muestran en ese peritaje? ¿Cuántos kilómetros tiene el carro? Si ha sido chocado, si tiene el chasis torcido, no lo compre. Importante que esté registrada en el RUN para poder hacer la transacción. Si es su primer carro. Si tú eres estudiante, ¿tú qué quieres como estudiante? Poder llegar a la universidad y andar con tus compañeros en el carro. Entonces te sirve un coupé. Si eres una señora que trabaja, una mujer que trabaja, ya quieres es un carro automático que te puedas desplazar, que tenga buena conectividad. Y si eres una persona que viaja muchísimo, ya ves la opción de comprar una camioneta más grande. El carro usado, una opción llamativa para los colombianos. Por cada vehículo nuevo, se están comprando 3.7 carros usados. O sea, es una relación de 1 a 4. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Saludos, moteros, dos al pecho y una arriba. No acuerde que hay que comprar las pizzas en Pizzería Álvarez, las mejores pizzas de Bucaramanga, pídalas a domicilio. ¿Tres qué? Repítame, por favor, que no le escucho. 316-495-7686 para que la pida o vaya directamente a la calle 35 con carrera, perdón, calle 32 con carrera 35 esquina. Ahí enseguida del Colegio Las Américas en el barrio Álvarez de Bucaramanga. Saludos para Renzo Rodríguez, don Renzo, a los amigos de Revitec. Lo mismo que Fabián Rodríguez, bueno, todos, a los señoras de contaduría, los que reciben las motos, los carros, y a los que les contestan a Lucía, porque Lucía es la que le fía. Y usted quiere llamar, llame a Lucía, porque Lucía es la que le fía. Si usted no tiene toda la plata para la revisión técnico-mecánica o para comprar el seguro obligatorio y lo pague a cuotas, 318-353-9966, para que llame a Lucía, porque Lucía es la que le fía. Seguimos. En Piedecuesta, mire esta mujer borracha, escuchemos. Sí, pero no, llame a una policía. Este es el momento en que esta muchacha de 21 años, grandota, acabarropa y borracha, ataca a un policía en el Piedecuesta, en el sector o en la isla, en el, ¿cómo se llama? En la estación de servicio Mi Isla. Cuando intentaba evitar la captura de un delincuente, su compinche de 23 años que iba armado con una pistola 9 milímetros. Ese es el momento en que la muchacha es atacada y está la pistola 9 milímetros. La muchacha atacaba al policía y le pegándole en la cara e intentó desarmarlo. Otro sujeto que se acercó le pegó a ese policía un golpe, lo dejó groggy en el piso y al parecer el taxista que ustedes van a ver ahí, muéstrenmele la placa del taxi, la placa del taxi que está ahí mismo, en la carpeta. Esa es la placa del taxi. El taxi de placas WFD878 que grabó el video, al parecer es cómplice de los delincuentes, que la muchacha y el taxista intentaban entretener al policía para que el policía no persiguiera al delincuente que cargaba la pistola. Pero al fin, después de una ardua persecución, lo capturaron y le decomisaron esa pistola calibre 9 milímetros en la estación Mi Bella Isla en Piedecuesta. Qué mal por ese taxista.
Pues, amor. Uy, la... Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. ¡Qué delicia ir a comer al restaurante Mi Viejo Sazón! Estuvimos comiendo en Mi Viejo Sazón. Colóqueme las imágenes de lo más rico que se come en Mi Viejo Sazón, el restaurante con comida típica santandereana en Bucaramanga. Como este cabrito con pepitoria, qué delicia, en restaurante Mi Viejo Sazón. Saludos de cumpleaños el 15 de julio. Estuvo Daniela Estefanía García Suárez, a su mamita, ya cumplió 16 años, Daniela Estefanía. Muchas gracias, qué bella mujer. Igualmente a la familia García, bueno, otra, Suárez, en el barrio Villavela, Heriberto Olarte, Erdilia Patiño, María Teresa, Daniel Olarte, Mirna Olarte y todos los que están en la sintonía y que van a comer delicioso en el restaurante Mi Viejo Sazón. Y los que estuvieron comiendo, esa familia que estuvieron comiendo con mi amigo Pablito Vargas Mejías y su hermana y su mamita que cumplió años. La mamita es la señora de azul que yo tengo abrazada ahí. Esa es la mamita de mi amigo, por supuesto, Pablito Vargas Mejía, que ahí está con su señora. Pablito Vargas está como de camisa clarita, ¿cierto? Como de camisa amarilla, así. Ahí está con el hijo y está con sus hermanos, con sus hermanas. Fueron a llevar a la mamita a comer en el restaurante Mi Viejo Sazón en La Concordia. Seguimos con noticias. En Caicedonia, Valle del Cauca, mire esta pelea a pura silla limpia. Esto ocurrió en las verbenas populares, en la celebración del aniversario de Caicedonia, Valle del Cauca, entre borrachos que quisieron arreglar sus diferencias a puño, a pata y a sillas, de lo que fuera. El pobre muchacho negro era necio, era borrachito y quería, dándose las de machomán, enfrentar a todo el mundo, y eso, le boleaban sillas por todos lados. Y a la pobre muchacha que estaba intentando sostenerlo también, le dieron su par de sillazos. Esto ocurrió en Caicedonia, departamento del Valle del Cauca. Es que para ser un campeón, debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash, ¿o acaso el encanto de la Mujer Maravilla? Para ser un verdadero campeón, debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo. Querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la Escuela de Patinaje Popeye, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. Al pecho y uno arriba, saludo motero. Hay que llamar a la Escuela de Patinaje Popeye, al profesor Carlos, para que le dé clases de patinaje a sus hijos o a sus hijitas en el patinódromo de la Ciudadela Real de Minas, en el patinódromo de las Américas o en el patinódromo del Niza. Llámenlo al 310-300-7340, al profesor Carlos de la Escuela de Patinaje Popeye. Saludo motero también para las abogadas que están en la sintonía. Vamos con noticias. En Girón, miren este video de los ladrones de este carro que ocurrió la semana pasada en la noche. Escuchemos. Y esto, ese es el carro blanco, es un Spark GT blanco, frente a la casa de nosotros. La puerta del carro, abrieron la reja de la casa y sacaron una motocicleta Biwis y se la robaron. Escuchemos lo que sigue narrando la dueña de la moto. Van hacia ella y ahí ya la prenden y se la llevan. Vuelven y siguen intentando cómo la prenden, hasta que la prenden. Acá se ve el man. Se baja otro a ayudarle.
Ahí ya la prendieron, la sacaron. La ponen detrás. El que viene ahora veamos el otro video, vea. Llega una camioneta allí, ¿cierto? Y enseguida va a llegar el carro, vea. Este carro es el de los ladrones, ese. Ese es el carro Spark GT con el cual abrieron, sí, lo parquearon allí y se robaron. Escuchemos lo que ellos dicen. ¿Cuál es el carro? Espere, ¿ese que va a pasar ahí? No, ese no es. El que viene detrás de ese. Ese es Spark blanco. US 912. Si es que juegue ese nuevo. Pero, ¿y si es que baja el gris? El gris no es. ¿Cómo es la vuelta, maestre? ¿Cuál es el carro? Espere, ¿ese que va a pasar ahí? No, ese no es. El que viene detrás de ese. Si es que me dio de parque, me hacen el robo mucho. Ese es ese. La foto del carro. La foto del carro en el que se robaron la moto Biwi. Ya el carro lo está buscando la policía en Girón y al parecer lo tienen guardado en un estacionamiento por ahí por el lado del sector de la zona céntrica de Girón. Veamos el video, cómo es que se roban la moto al final. Vea, ahí un poquitico llevar. Antes, Daniela, si ¿sí es tan amable? Vea, un poquitico antes, allá prendieron la moto. Escuchemos lo que dice la niña. Ahí arrancan en la moto, se la llevan, bueno. Se la llevaron. Ahí se ve cuando se robaron la motocicleta. Listo, comercial. Plast, cambia tu casco viejo, no esperes más. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. Seguimos en Impacto, vamos con más noticias. En Bogotá, Tránsito en mi comuna condecoró o le hizo un reconocimiento como la segunda mejor campaña de prevención vial, la que realizó Tránsito de Bucaramanga, Tránsito en mi comuna. Eso fue reconocido por el director de tránsito de Bucaramanga, también al alcalde Rodolfo Hernández, quien es el gestor de esta idea, según lo que ha manifestado el propio Germán Torres Prieto, director de tránsito. Pero vamos con otra noticia, mientras tanto vamos con Popayán. En la vía Panamericana, la policía de tránsito y transporte incautaron un cargamento de heroína. ¿Cómo fue que esa incautación? El cargamento de heroína lo llevaban camuflado en una columna, o en un bafle, o en un atril, mejor dicho. Lo llevaban camuflado heroína, pero cantidad de heroína. Por eso la Policía de Tránsito y Transporte realizó esta valiosa incautación. Saludos para los televidentes que a esta hora nos están viendo en la ciudad de Bucaramanga. Saludos para todos ellos. Todos los que están en sintonía de Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos. Diego Forero y todos sus muchachos. Silvia, donde me arreglan los llantas de la moto, que yo confío y que le echan el gel antipinchazo, porque voy a viajar en la moto en el puente festivo y voy por carretera, voy hasta Pereira, entonces son más de 12 horas de viaje en motocicleta, entonces yo no quiero quedarme pinchado, por eso le echo el gel antipinchazo. Saludos a Pablo Coronel desde el Bolarquía, a Milena Ramírez desde San Gil, saludo también a nuestros amigos de diferentes ciudades de Colombia que están en la sintonía en este momento. Saludo motero para Fernando Botello Ranquel en Cúcuta Norte de Santander, para John Ruiz, que está en la sintonía, también para José William Sandoval Galeano, para Zeneida Pavón Rojas, Gerson Bayona Rodríguez, Pablo Vargas Mejías, Contreras Tarazona Edwin, a la mamá de Pablito que estuve de cumpleaños, muchas gracias, no recuerdo el nombre de la señora, bueno, María Mejías, ya la saludamos y le mostramos la foto, Contreras Tarazona Edwin, Yenicita Gerardo Mendoza, Eladis Guerra, Hugo Luna, Socorro Prada, que es una recha y no le come a nadie, me gusta como le habla, cantado la tabla a los mamertos. Yolanda Laguado Contreras, María Elena Ávila Rincón, Antonio Villaprado, el médico veterinario de la veterinaria Maracua, que está en la sintonía, gracias don Antonio. Eladis Guerra, Mayra Hernández Herrera, Mariela Ávila Rincón, Doris Padilla, Raúl Padilla, Raúl Andrés Flores Herrera, y más televidentes que estuvieron con nosotros como Marcela Contreras, Azucena Ortiz, José Acero, Nelson Mojica, Marcela Contreras, Jaime Leonardo Rubiano, Rojas, Carlos Acevedo, Luis Carlos Uribe, Betty Barragán, Alessandra Isá, Alecita Isá que está en la sintonía, Libardo Correa Álvarez, gracias, y a Bella, ¿Bella qué? Bella Lisset
Cruz, que está en la sintonía, bueno, y todos los televidentes que le dan me gusta y le den compartir y escriben un comentario desde otra ciudad de Colombia. Seguimos con noticias, ahora sí, vamos en lo que le iba a mostrar en Bogotá, tránsito en mi comuna con el Ministerio de Transporte. Miremos ese a través de la Dirección de Tránsito, a través de la Agencia de Seguridad Vial, le hizo este reconocimiento al director de tránsito. Llamamos en Bucaramanga a Fabián Fontecha, subdirector técnico de la Dirección de Tránsito. Segunda mejor campaña diseñada y ejecutada, que es Tránsito en mi Comuna, que es la que venimos llevando a todos los sitios más recónditos de la ciudad de Bucaramanga, enseñándole a todos los ciudadanos el tema de cultura vial. Ese tema de cultura vial ha logrado el año pasado que bajáramos un 34% de la siniestralidad, y este año vamos en las mismas cifras tratando de reducirlo cada día más. Pero eso se logra es gracias a que usted y yo estamos comprometidos con la ciudad, al mejor comportamiento en las vías. Nosotros competimos entre las ciudades grandes, que eran las de arriba de 150 mil habitantes hacia arriba, y compitieron, quedamos de finalistas, Medellín, Cali, Bucaramanga. ¿Accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica. Abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica. J&M Abogados Santander. En Bucaramanga hay un lugar donde a uno le arreglan los radiadores para el carro, para la moto. A mi moto le cambiaron el radiador. ¿Por qué? Porque estaba, ya no aguantaba ningún arreglo, entonces mejor cambiarle el panal. Me le valió 250 mil pesos, pero es que ese radiador a mí nuevo de la fábrica original de la moto me costaba 1.500.000. Imagínese cuánto me ahorré 1.200.000 pesos. Hágalo usted también. O ya que le lleven, hagan la mecánica a su moto o a su carro, 317-684-4508 o 318-229-1083 en la calle 55, entre carreras 16 y 17, la principal esquina. Ahí bajando hacia las unidades tecnológicas. Seguimos en Impacto. Miremos ahora esta otra noticia. Esto ocurrió en Antioquia, ¿fue? Sí, sí, señor. Esto ocurrió en Antioquia. ¿Cómo fue la captura de este delincuente? Este delincuente es alias Nicolás, más conocido como, o el nombre propio de pila es Carlos Mario Tubergia, alias Nicolás, segundo al mando del Clan del Golfo en la zona rural de San Rafael, Oriente Antioqueño. Escuchemos cuando le leen los derechos de capturado. ¿Qué es? Hermana de Policía Judicial, estamos aquí para hacer efectiva una orden de allanamiento a esta vivienda. De la misma estructura criminal de alias Otoniel, miembro del Clan del Golfo, ese segundo al mando, y miren las condiciones en que vive, aparentemente son ricachones, ¿qué tal, no? Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto. Rápidamente vamos con esta noticia. En Girón, miren los dos delincuentes que capturó la policía. Estos dos sujetos, un viejo de 40, o un tipo de 41 y una cucha que tiene cara de doña bastante, pero es gordita, tiene 23 años. Fueron capturados por la policía cuando transportaban en una caja que aparentemente contenía un equipo de sonido, transportaban un kilo de coca. Más adelante adelantemos el video en donde les cogieron esa motocicleta, una Honda XR150. Adelantemos 5 segunditos el video para que usted pueda apreciar en el siguiente video. Más adelante, ya ahí fue, no, fue cuando los presentaron capturados. Ahora en ese parlante ya aparentemente llevaban un parlante o un equipo de sonido, un mini componente, y llevaban era coca al piso, vea, un kilo de cocaína que le decomisó, lo capturó la policía cuando lo iban a entregar. Y también la captura, muéstreme, de otro peligroso delincuente en Girón, uno que mató de una puñalada en el balcón el día, ¿qué día fue eso? Ese día, bueno, dejémoslo allí porque ya la verdad no recuerdo la noticia completa. ¿Qué dice el general sobre este tema? Al final tenemos declaraciones del general, el video, bueno, no tenemos. Bueno, vamos rápido. ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk? ¿La velocidad de Flash? ¿O acaso el encanto de la Mujer Maravilla? Para ser un verdadero campeón, debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo. Querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la Escuela de Patinaje Popeye, descubrimos hace 30 años
que tus mayores logros son tus mejores experiencias. El Impacto, defensor de la familia del transporte, dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Vamos en Padilla, Cauca. ¿Qué fue lo que ocurrió? En Padilla, Cauca pusieron una bomba en una moto, la parquearon. Y cuando los policías y el comandante de la estación fueron a revisar, el policía estalló y mató al comandante de la estación de policía y dos patrulleros de la policía que quedaron heridos. Ahora vamos con las fotografías. Cuando en combates con el ejército lograron dar de baja a un individuo. Eso ocurrió en Betulia, departamento del Cauca. Un guerrillero y tres más que fueron capturados después de sostener un combate con el ejército, un reducto de las FARC. Usted tiene derecho a una reparación económica. Abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica. J.I.M. Abogados Santander. Con noticias, mire la captura de estos sujetos, dos que iban armados con revólver. Estos dos sujetos, según dice la policía, eran atracadores. Póngame el video, por favor. Video, por favor. Bueno, lamentablemente, era la 10, dos sujetos que fueron capturados. Bueno, vamos entonces con la de Florida Blanca, en donde la policía capturó, no, inmovilizó este carro. Este carro pirata es un deudo cielo. El martes en la mañana entró a las 11 de la noche el dueño de ese carro a los patios, lo prendió con el portón cerrado por el guardia de seguridad, lo arrancó, no se sabe cómo entró, el guardia no se dio cuenta, salió el carro y se lo llevó. Ya lo está buscando al sujeto de ese carro de placas EYW143 de La Paz, César. Ahora, además de la sanción por piratería, tendrá que afrontar un proceso penal en el que de inmediato resultará con una orden de captura. Lo llevarán a las calabozos mientras un juez de control de garantías lo legaliza la captura. Seguimos con más noticias. ¿Con cuál vamos? Ahora sí, en Bucaramanga, la captura de estos dos peligrosos sujetos en la carrera calle 28 con carrera primera del barrio La Feria. Llevaban un revólver con cuatro cartuchos, estos dos atracadores de 22 años de edad. Apenas le legalicen la captura y me puedan mostrar las fotografías, con todo gusto mañana se las muestro. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. No sea pingo mano, cómprele a Santandereana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta, cuídese la tusta, no me haga rechar. Y no olvide, pida la ñapa. Calle 50, número 1834, Bucaramanga. Vamos con noticias. Miren esta noticia, este video grave que se ve en las calles de Bucaramanga y las calles de cualquier ciudad de Colombia donde venden droga. ¿Qué pasa? Bueno. Aquí se ve como una ñerita armada con un cuchillo se agarra a pelear con uno de esos que toman trago, ese yo me mato, y el de yo me mato con la botella que no la quería romper para no botar el yo me mato, y la ñerita de darle cuchillo. Dios mío, no le hagan barra. Mírela, ¡eh! ¡Hago por qué! ¡No! Se lo mete. ¡Ay, sí, se lo mete, ya! ¡Se cayó! ¡Ay! La chena no lo mete. Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Saludos, Motero, ya saben, una deliciosa pizza en Pizzería Álvarez. En el barrio Malpaso saludamos a Fabián Vega, que está en la sintonía. En el barrio Viveros de Provenza, a doña Oliva Palencia, que está en Estados Unidos, y su hijita también está en Estados Unidos, gloria a Dios, que es un testimonio de vida. También saludamos a César Melo, que nos está sintonizando. Y saludamos a Joana Porras en Provenza, que vive en Pepe Ganga, y lo mismo que a Fabián Vega, que vive en Pepe Ganga, y a todos los amigos de Pepe Ganga. Gracias.
Nos vemos mañana. Daniela Salcedo estuvo en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Álvaro Quique Delgado Galvis estuvo en la producción general de Impacto Todo bajo la dirección general de José Velázquez Pereira. Buenas noches. No olvide darle compartir y darle me gusta en el Facebook, pero dale compartir. Chao. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.